Bueno, rambiutitas, querida vos, el tema que nos ocupa es el camino del oro y el diamante. Y vamos con la Asbal. En este caso, estoy con la Tagger. Me quedarían, como siempre, dejo para el final, bajas con tiros a la cabeza. Me quedan unas 4 o 5. Y obtendríamos el camuflaje oro. Y de paso estamos en Glasgow para el clan. Estamos en Glasgow para el clan. Tengo 2700. Pero 3121. Estamos segundos, ¿eh? Y Rambiuti hizo los 3121. Se puede ver abajo a la derecha. Así que vamos a seguir. Vamos a seguir. Y vamos a intentar desbloquear el oro de la Asbal. Let's go. Obviamente es partida pública. No me voy a meter en una igualada porque soy nefasto y no lo voy a lograr. Y acá esperamos que pongan jugadores, botitos, lo que sea. Unos. No lo mostré en el video anterior, pero el Asbal no tenía casi nada desbloqueado. Tuve que empezar casi de cero. No es un arma que uso mucho, o sea que hace rato que estoy con las balas. Y el multijugador no me gusta mucho. Cargador ampliado 35 balas, son pocas para mí. Soy muy manco, necesito más balas. Pero bueno. Vale, uno. Necesitamos 5. No sabes, voy con botita y no. Nah, me mata un bot, imagínate. Imagínate. 3. Bueno, 3. Cuatro. 5, ya estaría, pero bueno, vamos a hacer alguno más del que necesitamos. Ya, 6. Porque, ante la duda, porque a veces el juego cuenta lo que quiere contar. Podría hacer 7, cuenta 2. Esto es muy cuántico todo. Y los chabones empiezan a tirarle poder al juego, tío. Yo no entiendo, no entiendo. Déjame matar a uno más. Tiros con la cabeza, no sé si eran 7 u 8. Me dejó a la cabeza, me agarró el bot de atrás y me aplicó plomo. Vale. Ese es el que me había matado, ese bot era el que me había matado. Vale, yo creo que ahora ya estaría. Y lo que necesitamos es el hacha. Como son bots, vamos a aprovechar. No, o no. O vamos a hacer que nos maten. Ya tenemos la Asbal desbloqueada en oro. Matar agachado que nunca lo hago. Estoy agachado. Bueno, pero yo quiero el oro del hacha también. Ya tenemos el de Asbal. No lo voy a conseguir en esta partida. Thank you.
Pero metimos puntos a la chance. Mira, mira, mira. Va cambiando la ruleta. Mira, mira, mira. A ver si te engancho. Sí, te engancho. A ver, tengo que matar también por el clan. Tengo que hacer buenas bajas por el clan. Entonces vamos a cubrir por el clan. Tocando cualquier lado, chadito. Ay, Dios, madre mía. Ahí se puede ver lo malo que soy. Hacha, me agacho. Y con un boludo que puedo ir parado. Ay, no me dio tiempo de chingar. ¿Por qué se para? Agáchate, hombre. Bueno, no importa, fue malísimo con el periplo con el hacha, pero bueno, obtenemos el anillo del helicóptero. Bueno. Pero, a ver. Yo creo que desbloqueamos con el hacha bastantes camuflajes, ¿eh? Vamos a ver. Bien. Bueno, de las Val ya se ve, ¿no? El oro, el platino y el damasco. Y con el hacha, bueno, no fueron tantos, 4. Pero vamos a ver por qué, por matar agachado, espero. 3 bajas y morir 18 veces, 25 enemigos agachados para desbloquear, 30 enemigos agachados para desbloquear, 35 enemigos agachados para desbloquear. Bien, bien, estoy contento. Tenemos que estar contentos. Así que vamos al ritual del final, que sería el siguiente. Vamos acá, así después no tengo que salir. Vamos al armero. Seleccionar proyectos, equipar. Y ahora vamos a dejarla como ya sabemos. Ya te digo, esta la tenía que me costó, ¿eh? Me costó bastante, ya te digo. Y camuflaje, obviamente, le dejamos el oro para saber que ahí está. ¿Vale? Ya tendríamos el platino, el damasco y obviamente este los tengo todos. ¿Cuál es la siguiente arma? Yo creo que es esta. Esta la tenemos, se quedaría esta. La CR56 AMAX.
Y vamos a ver, armero, perdón, qué arena. Bueno, esta la tengo bastante bien, carajo, ¿eh? Dragón, mira, todo hecho. Me quedan algunos tiros a larga distancia. Esto todo hecho. Bueno, bajas con tiro a la cabeza. Y matar sin ningún accesorio, ¿vale? 80 bajas sin accesorios. Vamos a empezar con eso. Sin cero accesorios, así. Equipamos. Y atrás queda la Asbal. Así que, bueno, esto no voy a tardar mucho, creo, con la CR, porque ya está casi. Así que eso sería todo por ahora.